¡Ay, caray, qué bonito! ¡Claro! En el castillo. Castillo de Verónica. ¡Ay! Tráete tu corona, mamá. Yo saludo largo, largo, corto, Vero, corto. Qué gusto, sí, como dice mi negrito, qué gusto que estés con nosotros una vez más. Y ahora cuéntanos la entrevista súper exclusiva que le ardió al burro Barranque. Lo yo, siento, fíjate, burro, te la gané. Cosa de repente, le hablo por teléfono, de su celular, le dejo un recado. Mi Kate, te mando un beso, a ver cuándo te entrevisto. Bueno, entrevistas padres, bonitas, no chismosas, padrísimas, papá, papá. Pa. Corte A, ya regresó con la entrevista. Claro. Pero, ¿por qué? Sangre, es que, sangre mata. Que, sangre o sea, mata como carita. Como se acaban de conocer, seguramente. Sí, sangre sí, mata todo, pero sangre gracias mata a Kate. Carita, lo siento. Gracias a Kate por darle entrevista. Oye, qué padre. ¿Es fácil entrevistar a tu familia? No, es lo más difícil, lo más difícil. Pero... sí, claro. Es que, ¿sabes qué? Yo podría decirle, oye, te voy a preguntar esto y esto y esto, pero ella ni quiere saber ni yo lo haría, ¿sabes? Porque ella simplemente diría, esto me reservo, esto no lo quiero contestar, no lo digo, claro. Y ya, tengo que tratarla como cualquier otro entrevistado, pero no es fácil. Sí, no, así, no, así. No, no, no. Y bueno, aproveché mis vacaciones que andaba yo allá por Nueva York y pues la entrevisté y bueno, todo tiene que ver con su obra en Broadway, que es un tema, de, pues un tema tan delicado y tan urgente como las muertes de Juárez, pero verlo allá en Estados Unidos, yo tenía pues gringos al lado, o sea, llorando, por la historia de las muertes de Juárez, que no tenían ni idea. Al principio no saben si es ficción, no saben si es real, no saben si esto sucedió realmente. Y lo peor de todo es que siguen habiendo feminicidios. Entonces, la importancia de que se oiga en inglés. Ah, qué padre. No sabes el reto. Qué fregón. Qué maravilla. Bueno, es una estupendísima actor. Sí, actriz. Profunda, con una gran fuerza. Lo que me gusta mucho, gracias. Les mando muchísimos saludos. Me gusta mucho que ella me dice, ¿sabes qué? Estoy apanicada, tengo miedo. Creo que no da el ancho para este papel. Pero le digo, ¿entonces por qué aceptaste si tienes tanto miedo? Pues porque yo hago todo lo que suceda para quitarme miedo. Vamos a verla. Todo el miedo, vamos a verla haciéndola. ¿Qué tal, amigos de hoy? Estoy muy contenta de estar con mi hermana Kate del Castillo. Felicidades, estoy orgullosa de lo que acabo de ver. Una transformación, una narración, un trabajo impecable. Ay, pues muchas gracias, hermanita. Qué bueno que estés orgullosa de mí porque eres mi hermana. Y ha sido un trabajo bien duro. El proceso del teatro, pues, es muy solitario, es muy duro, es doloroso, pero luego es muy gratificante y estoy muy contenta con lo que estamos haciendo acá. Y además, qué padre que poder estar en Off-Broadway, hablando de mi país. De tu país y de un problema que lamentablemente sigue siendo vigente. Las muertes de Juárez, los feminicidios, que es increíble que sigan sucediendo. ¿Cómo te sientes al ver que en Broadway se le da voz a un tema tan local como los feminicidios? Me encanta, me parece increíble. Muchas veces así pasa, ¿no? En México tenemos muy mala memoria y a veces tiene que venir otro país para recordarnos lo que está sucediendo o quieren saber más de nuestro país. Tú le das voz a los familiares de estas chicas desaparecidas. Fueron una serie de entrevistas realizadas por Isaac Gómez, el escritor, ¿es correcto? Sí, sí, él estuvo allá porque sus papás son originales de allá, pero él nació en El Paso, Texas, entonces vivió una realidad un poquito diferente desde el otro lado de la frontera, ¿no? Que todo cambia. Y cuando se enteró, se sintió muy... pues le dio mucha vergüenza, ¿no? De no saber realmente lo que estaba pasando en su país, porque él lo siente como si fuera su país. Entonces fue a hacer varias entrevistas. Me consta que fue un proceso doloroso, como bien dices. Me hablaste una noche prácticamente llorando. Me dijiste, estoy al borde de un panic attack. No sé si voy a poder con la memoria, no sé si voy a poder con la exigencia de la dirección. No es mi idioma. Aunque he hecho cosas en inglés, en cine y en televisión, pero no es mi idioma. Y obviamente la memoria te trabaja de una manera diferente. Y la responsabilidad de lo que estoy haciendo, porque no es nada más, no es una comedia, no es una ficción, es algo que es real. Entonces, y interpretó varios personajes, o sea, hay monólogos dentro del monólogo. Por supuesto que me dio dolores de cabeza, quería renunciar, quería desaparecer del planeta, tenía mucho miedo. Ay, qué bonito, ¿eh? Qué tal, interesante. Y es que cómo no va a ser el reto como actriz y es la memoria en un tema tan importante, pero usted es un monólogo... No importa cuántos años lleves, pues es una confrontación. Y en un idioma que no es el tuyo, aunque lo hables muy bien y lo domines. Eso. Es muy complicado. O sea, en algún momento yo creo que cuando tienes duda o se te olvida algo,
debes de pensar en español, supongo, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo? Sobre todo cuando uno está pensando para regresar a ese mismo texto, ¿no? Así, o sea, es. Pero ella, bueno, ella lleva mucho. Es enorme. Mañana, pues mañana la segunda parte y, bueno, pues son como 13 personajes los que les da vida. Espero que les gusten y la ven mañana y el lunes, lo siento. Ya luego tú la entrevistas. Está bien, no te preocupes. Gracias, gracias a Kate. Bueno, mientras tanto, gracias, mi Vero preciosa. A ustedes. Nos vamos a la...